trayectoria, ¿no? Es el parque más visitado en nuestro país, con más de 4 millones de visitantes anuales. This is the beginning of Teide National Park. The park was initially declared in 1954 and then extended to 90,000 acres in 2007. Porque si la última no fue en 1798, aquí arriba, y un poquito más abajo, 1909, significa que todavía vamos a tener más erupciones en el futuro. ¿Cuándo? No se sabe, ¿no? Tengo ustedes las lavas estas que se parecen mucho a las de Lanzarote. Son lavas muy recientes, muy fresquitas, ¿no? Están frías, pero bueno, de hace muy pocos años. Ladies and gentlemen, we're now entering a huge crater, a huge amphitheater, according to the scientists. This huge crater was formed about 190,000 years ago, when the top of Tenerife was covered by a huge mountain, and that mountain collapsed. The remains of that mountain you can see in that mountain range along there. And the range keeps going along to the left. The material slide to the Rotava Valley, and a huge calm was left behind. Sí, es verdad. Que no parecía a mí, porque ya había visto nieve. This is not made of glass, this is made of stone. Bueno, la zapatilla de Cenicienta esta no está hecha de cristal. Qué raro se ve el sol. Sino más bien de roca. La veremos ahora aquí después de esta roca a la derecha. Caminamos de oreja a un terreno de Tyler. Mirad el sol, qué raro se ve desde aquí. It looks like Cinderella. Es más, ¿eh? Está aquí a la derecha. A ver. Aquí. Está aquí. Está Y ahora ustedes ven unos materiales de color claro. Si estuviéramos al lado de del mar, tendríamos aquí una bonita playa de arena dorada. Pues bien, en Tenerife tenemos playas de arena negra o playas de arena dorada, porque también tenemos estos materiales de color claro. Y cerca de las playas, ahorita cerca del mar, hay playas parecidas a esto que estamos viendo aquí, ¿no? Ladies and gentlemen, take a look at this sort of clear color. If we would be near the sea, we would have a beautiful golden beach. Encuentro en el Teide, zona alta de avistamientos ovni, donde han ocurrido mogollón de casos y donde se ven muchos objetos volantes no identificados y donde estaría muy bien hacer unas jornadas de ufología. El Parque Nacional del Teide ocupa la zona más alta de las islas de Tenerife en Canarias y sobre todo uno de los puntos más altos de España. Declarado el 22 de enero de 1954 como Parque Nacional y es el mayor y más antiguo de los parques nacionales de las Islas Canarias y el tercero más antiguo de España. En el año 2007 fue declarado Patrimonio por la Humanidad por la UNESCO y también desde ese año es considerado como uno de los 12 tesoros de España. En esta zona se encuentra el volcán del Teide, que con sus 3.718 metros es el pico más alto de Canarias y también de España. Un maravilloso paisaje lunar donde la ufología siempre está presente, y más en sitios mágicos como es el Teide, una zona donde hacen muchas alertas ovnis y donde muchísimos testigos han visto extrañas luces aparecer y desaparecer en cierta zona. Este lugar fue elegido para llevar a cabo un acto público como una alerta ovni del 24 de junio de 1989 convocado por uno de los programas más longevos de España en el mundo del misterio. Nada más y nada menos que el programa Espacio en Blanco de Radio Nacional de España.
20.000 vatios de luz y 10.000 de sonido fueron empleados para el montaje que pretendía hacer historia en el mundo de la radio y sobre todo hacer historia en el turismo del misterio. Extrañas luces aparecen y desaparecen, seres gigantescos o bajitos o cabezones, también o luces extrañas persiguen ciertos coches. Es una zona mágica en avistamientos ovni, una zona que muchas personas se acercan y crean sus propias alertas ovni para mirar esos cielos magníficos que se pueden ver desde ese punto del Teide. Una zona donde ocurren fenómenos paranormales, donde aparecen seres extraños y donde hay mucho misterio por descubrir. Te animo a visitar esta zona mágica, esta zona maravillosa para ver las estrellas y para pasar un día magnífico disfrutando del planeta Tierra. Sin más, espero que os haya gustado este vídeo. Me despido con todos vosotros, soy Nando Domínguez y podéis verme en omnispain.com. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, ya entramos en la zona de nube. Vamos a empezar a bajar hacia el Valle de Otava. Pero antes haremos una pequeña parada técnica para que ustedes no sufran de dolor de oído.